Hi, I'm Marco Pizio. I believe we are set to start. I just wait for a sign from the controllo tecnico. Okay. Well, I see the speakers are here. Hello, everyone. So let's start. And first of all, good afternoon to everyone, and thank you very much to Prediff and the organization for the great content within this event. Then, now we are starting still talking about accessibility, and I'm going to present very quickly the speakers. But before doing that, I would like to remind that we do have Spanish sign languages, and that you can also use the subtitles using the icons on the bottom of your screen for those that are listening right now, like the icon CC with the closed caption, so you should activate them. And also there is the translation from English to Spanish. So for those that would like to make the translation in their language, and you see it's the little word still at the bottom right of the screen. So thank you very much again for the invitation, and thank you for being here to Luis Miguel Morant, to Monsi. Sorry for if I misspelled, don't say very well the name, Monsi Nualart, and as well to Anna Maria de Lindsay. One, there was like a typo in the first screen that you saw, because at the very beginning was scheduled to be another speaker from Southern Italy, but it was not possible to join it. So please cancel this from the listing. And now the third speaker will be like Anna from Panama. Then I will start saying something about the speakers. And considering what we said before, I will present all of them right now. Then we will have all the presentation per each speaker. And then at the end, we'll have like discussion and the question, and everyone can include the question within the chat still at the bottom of the screen. The first one will be Luis Miguel Morant. Luis Miguel is a politician, if I can say this, and he represents the municipality of Alfas del Pi. It's in the province of Alicante. Sorry again, Luis Miguel, if I did not spell very well the name of your beautiful place. You will do much better than me. But in any case, everyone knows Alicante, which Pero is creo que todo el mundo conoce Alicante. Altea, and they together share the Y junto territory. con el ayuntamiento de Altea. There are beautiful beaches in this area. I've never been there. Tienen unas playas fabulosas, los he estado ahí. Y tienen la bandera azul también. Luis Antes Miguel de entrar en política, in the Luis tourism. Miguel era un responsable en el sector turístico, con lo cual tiene experiencia. Y luego entró en el municipio trabajando Focusing on adaptive sports, desde el which is principio en los deportes adaptados, lo cual es muy interesante. Y después pasó al turismo accesible, promocionando la accesibilidad desde el turismo. Luego me gustaría presentar a Montse again for Nualart, desde Baix-Empordà. Lo siento por la pronunciación, hablo un poco de español, pero creo que es mejor que no hable en español. Montse trabaja en el departamento de turismo del Consell Comarcal de Baix-Empordà, together with other organizations to promote the con tourism. otras organizaciones, promociona el turismo en la localidad. Montse tiene un grado en la Universidad de Girona y un máster en marketing de turismo en la Universidad de Cataluña. The Bahía Importada is of course the promoting of the También destination. trabaja promocionando este destino, And of course, atrayendo a gente durante las temporadas bajas. accessibility. So it's Y been diseñando el plan de accesibilidad desde hace unos años. what we are Y doing with nos va a enseñar cuál es este trabajo que lleva haciendo todos estos años.
Y hacia el final tenemos a Ana María. Es la fundadora y la directora de Panamá Accesible. Then she has an experience in tourism before. She got tiene experiencia en turismo, estudió en la Universidad de Argentina y se especializa en turismo accesible. Tiene un diplomado en política y gestión estratégica en la Universidad de Quilmes de Argentina. ¿Qué hacen? Ella diseña concretamente tours para personas con discapacidad. He leído que también prepara itinerarios accesibles con snorkel para usuarios en silla de ruedas y para visitas en museos con gente con discapacidades. También escribe en una revista en Panamá y es muy activa en el campo del turismo accesible. Estoy segura de que nos va a poder contar mucho más sobre ello. Empezaré con lo más importante, que es el contenido de vuestras presentaciones. Luis Miguel, te doy la palabra. Puedes empezar y compartir tu pantalla con todos los demás. Gracias a todos. Y ya luego daremos paso a las preguntas. Muy bien, buenas tardes desde el Alfaz del Pi en España. Antes de nada, saludo a mis compañeros de esta mesa virtual, Montse y Ana, y por supuesto a Marco Pizzio, nuestro moderador. Agradecer en primer lugar a la organización de este congreso, a la selección de nuestro municipio como un caso de éxito en el ámbito de la accesibilidad, así como al resto de ponentes por poner sobre la mesa sus logros o proyectos, de los cuales seguro que todos los destinos vamos a sacar grandes ideas. Este es sin duda un congreso necesario, un aula común en la que entre todos mejorar en la medida de lo posible la calidad de la experiencia de destino de las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, y no solo para los turistas, que parece el enfoque inicial, sino que en torno a estas mejoras los primeros beneficiados serían nuestros propios vecinos o vecinas. A día de hoy son necesarios ese tipo de encuentros, pero trabajamos con la ilusión de que en algún momento no lo sean, ni haya que poner la tilde sobre que un destino sea accesible o no, pues la finalidad es conseguir que extraño sea aquel municipio que no apueste por esta calificación, que no es más, créanme, que un ejercicio de empatía y de normalización. Ahora le vamos a lanzar el PowerPoint. Me van a permitir que les cuente un poco acerca del municipio que represento y la razón por la que, de manera inequívoca, somos un pueblo que mima y cuida los detalles que hacen la vida más cómoda de nuestros vecinos, vecinas y turistas. Nuestra población es una población relativamente baja, 21.000 personas. No así si contamos, como en tantos pueblos costeros, con la población flotante, que en nuestro caso es fundamental, ya que somos el lugar de residencia invernal de miles de ciudadanos de todo el mundo, especialmente del norte de Europa. Lógicamente, la edad de nuestros residentes de larga estancia es avanzada, por tanto, estamos acostumbrados a cubrir las expectativas de nuestros vecinos temporales y, por extensión, la de nuestros vecinos y vecinas fijos. Contamos con varias residencias de mayores, unas especializadas en el tratamiento de ciertas dolencias y otras muchas en las que su cliente, de forma mayoritaria, es un residente extranjero. Contamos también con un entramado amplio de negocios relacionados con la salud, la estética, la nutrición y, en definitiva, el cuidado integral de las personas. Por otro lado, tenemos orgullo de contar en nuestro territorio, en nuestro municipio, con el Shah Wellness Clinic, reconocido durante los últimos 7 u 8 años como el mejor hotel wellness del mundo, y al que acuden con normalidad las más famosas estrellas del panorama mundial, que tienen en este establecimiento su lugar fetiche para cuidar cuerpo y mente en un entorno de naturaleza espectacular. Otra de nuestras particularidades, y de las que nos sentimos muy orgullosos, es de nuestra multiculturalidad. Y la razón es sencilla. El 52% de nuestros residentes son de otras nacionalidades. Dentro de nuestro censo, estas personas son muy importantes, son 104 nacionalidades diferentes,
por lo que pueden imaginar que no solo la integración es algo que llevamos en el ADN y no nos resulta complicado, sino que por el contrario, esta mezcla consigue que nuestro pueblo sea un crisol de culturas que nos enriquece y hace que tengamos desde pequeños una mente abierta y que bebe de tantas diversas culturas y costumbres que hace que incluso seamos un municipio de testeos varios, como en el caso del euro que fue analizado aquí antes de oficializarse su uso. La Alfaz hace muchos años tuvo claro que las patas sobre las que este municipio debía sentarse eran aquellas que reportan un beneficio mayor a su gente. Cultura, deporte, naturaleza, salud e integración son en torno a las que trabajamos. Y de hecho, nuestra especialización dentro de la red de destinos turísticos inteligentes es la de saludable, entendiendo la salud no como la ausencia de enfermedad, sino la del cuidado físico y emocional de las personas. La cultura es salud, el deporte obviamente lo es, así como el disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía, del sol y de tantas pequeñas cosas que nos mejoran en todos los ámbitos. Recientemente hemos puesto en marcha un proyecto pionero y somos en este momento el único municipio de la provincia en desarrollarlo. El programa, llamado Receta Médico Deportiva, es, en síntesis, lograr que las personas mayores entren en una dinámica deportiva acorde a sus particularidades, y esto lo logramos de la siguiente manera. Usted acude al médico de cabecera, a sus cotidianas revisiones, este le dice que le vendría bien hacer algo de ejercicio físico. Perder peso, reducir su colesterol, ajustar su tensión, etc. El médico le deriva a nuestro licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que con su informe médico y como conocedor de sus patologías le recomendará uno u otro ejercicio. Es entonces cuando, a través de la Concejalía de Deporte, le incluirán en uno de los diferentes programas gratuitos en los que poder cumplir sus objetivos de vuelta. De vuelta hará el proceso a la inversa. Visitará al licenciado en educación física, que comprobará su evolución, y al médico, que ajustará su medicación o necesidades al estado actual. Ya contamos con datos que nos indican que casi el 100% de los usuarios de este programa reducen la cantidad de medicamentos, siendo los primeros que desaparecen o se reducen aquellos que tienen relación con ansiedad, depresión, así como tensión, azúcar, etcétera. Menos pastillas, más zapatillas es nuestra simpática forma de llamarlo. El Festival de Cine, la Mostra de Teatro, la Alfaz en Jazz, Mozartmanía o infinidad de exposiciones de arte siempre en espacios accesibles son también una pequeña muestra de por qué hoy nos presentamos aquí como la referencia en accesibilidad de la Costa Blanca. Un municipio que identificó las necesidades de sus vecinos, que trabajó y lo sigue haciendo conocedores de estas características especiales y conscientes del hecho de que nuestro futuro girará en torno a una población envejecida por esa segunda residencia, pero que a la vez se convertirá en nuestro nicho de mercado, en una oportunidad de desarrollo laboral, empresarial, en torno al cuidado y asistencia de nuestros residentes desde todos los ámbitos. Ahora sí, una vez espero convencidos de venir a jubilarse a la Alfaz del Pi, paso a exponer nuestra propuesta para este congreso, que no es otra que el Parque Natural Serra Gelada y, en concreto, el Camino al Faro. El Parque Natural Serra Gelada y su entorno litoral es uno de los más singulares de la Comunidad Valenciana, al ser el primer parque marítimo terrestre de esta comunidad. Cuenta con una superficie total protegida de 5.564 hectáreas, de ellas 4.920 corresponden al medio marino, y dentro de sus aguas podemos encontrar algunas de las zonas submarinas más interesantes y sorprendentes de todo el Mediterráneo peninsular, destacando las extensas praderas de Posidonia Oceánica. Además, es el parque más visitado de nuestra región y desde hace 15 años un enclave protegido y nuestro icono turístico más destacable. Los parques naturales son espacios únicos, allá donde quiera que estén enclavados, cerca de una ciudad, como símbolo de un país o como emblemáticos lugares del mundo. En cualquiera de los parques naturales que llame nuestra atención, encontraremos que guardan naturaleza en estado puro, repleta de flora y fauna. La mayoría de ellos tienen una serie de requisitos para poder ser visitados en determinadas épocas del año. Asimismo, el hecho de que sean una zona especialmente protegida provoca que no se puedan realizar modificaciones urbanísticas para facilitar los accesos o los caminos de visita.
Todos estos condicionantes no existen en el Parque Natural de Serra Gelada, ya que el municipio del Alfaz del Pi se ha preocupado de que este sea lo que puede denominarse un parque natural de accesibilidad íntegro. Para lograrlo, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Generalitat y desde el ente gestor del parque, se han tratado de eliminar aquellas restricciones y barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder de forma natural, como debería ser, sin ningún género de duda. Desde el primer momento, siempre se han tenido en cuenta requisitos como que el parque natural cuente con aparcamientos de uso público, con plazas de aparcamiento reservado para las personas con discapacidad, que haya proximidad a los accesos para peatones y que se cumpla con las dimensiones mínimas establecidas de calles o aceras de entrada. Los espacios de recreo del parque natural cuentan con rutas de acceso y sendero accesibles, los desniveles de terreno están correctamente señalizados, así como el acceso principal. El pavimento de todas las rutas y zonas de recreo del parque es antideslizante y los senderos de circulación tienen una anchura mínima de 1,50 para que peatones y personas usuarias de sillas de ruedas puedan transitarlos con comodidad. También disponemos de guía con formato lectura fácil, tanto en español como en inglés, para las personas con dificultades en estos aspectos. Recientemente hemos inaugurado un merendero adaptado en el que las mesas tienen la singularidad de ser un poco más altas de lo normal, pudiendo entrar una silla de ruedas debajo de ellas y que puedan disfrutar de este merendero como uno más de los miles de visitantes de este maravilloso enclave. Voy a darles unas cifras para que entiendan el reto que supone atender a tantos visitantes. El año pasado recibimos a 178.000 personas. Si esto les parece una cifra alta, les diré que solo son los usuarios que podemos contabilizar entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde mediante un recuento manual. Por lo que, teniendo en cuenta que las temperaturas aquí son bastante altas y que el grueso de las personas que visitan este camino lo suelen hacer por la mañana muy temprano o cuando ya va cayendo el sol, calculamos que nos acercaremos a las 300.000 personas al año. Y ahora les vuelvo a recordar que nuestra población es de más o menos 21.000 habitantes, por lo que les dará una idea de lo importante también que es para la dinamización económica de nuestro municipio, de nuestros comercios, hoteles, restaurantes, etc. Una parte muy importante de esos visitantes son personas con cierto tipo de discapacidad, a las que además de contar con total libertad e independencia para poder conocer este sendero de manera particular, muchas veces recibimos en grupos a los que les hacemos un recorrido tematizado con explicaciones sobre flora, fauna y la rica historia de este lugar que no hace mucho todavía contaba con fareros y mineros y mucho tiempo atrás recibió a piratas y corsarios atraídos por las bondades de nuestra tierra. Avistamiento de delfines, observación de estrellas, rutas a caballo o en bici son otro de los muchos atractivos y actividades que podemos realizar en el Parque Natural de la Serra Gelada. Sin olvidar que la Bahía del Albir, el Paseo de las Estrellas, museos como el Villa Romana, que es el museo más grande al aire libre de la Comunidad Valenciana, también nos esperan con todas las comodidades desde el punto de vista de la accesibilidad. ¿Y hacia dónde nos encaminamos? ¿Cuál es nuestra meta? Como les decía al principio, estamos en este momento en el proceso de pasar del nivel 2 al nivel 3 de los destinos turísticos inteligentes y dentro de la especialización de la salud, implementar las herramientas tecnológicas que nos ayuden a mejorar aún más, si cabe, la experiencia de destino. Tenemos el abanico de nacionalidades, de edades, de culturas y de necesidades para que aquí podamos seguir testando las novedades tecnológicas que consigan facilitar la vida de las personas. Un ayuntamiento alineado con todas las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y también alineados con la EDUSI, que proveerán fondos europeos para crear de forma más rápida y que puedan llevarse a cabo estas medidas con más agilidad. En definitiva, naturaleza, cultura, salud en todos sus ámbitos, gastronomía y hoy más que nunca accesibilidad es lo que les espera si quieren venir a visitarnos y por supuesto estoy
estamos a su disposición para ayudarles si en algo podemos hacerlo. Como les decía al inicio, y me reitero, con esto finalizo, este necesario encuentro, este congreso, ha de servir para aunar ideas, conocer experiencias y ponerlas al servicio de las personas que necesitan de ellas para poder disfrutar de manera plena de todos los destinos que hoy tenemos la fortuna de estar aquí y de tantos y tantos que trabajamos a diario por algo tan bonito, tan necesario y tan crucial como es hacer de este mundo un lugar en el que cada día haya menos barreras arquitectónicas y sobre todo humanas. Les dejo con un pequeño vídeo en el que intentamos reflejar la belleza de nuestro parque natural, el parque natural más accesible e integrador y que les espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. En 2005, Serra Gelada fue declarada Parque Natural Marítimo Terrestre de la Comunidad Valenciana, incluido dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000. Un espacio protegido que abarca los municipios del Alfaz del Pi, Benidorm y Altea, con una superficie de más de 5.500 hectáreas entre el ámbito marino y terrestre, con variedad de hábitats y elevada biodiversidad. La sierra y los fondos marinos que la rodean conforman un conjunto de ecosistemas de incalculable valor ecológico y ambiental, unido a la riqueza cultural e histórica de su entorno. La sensibilidad del Ayuntamiento del Alfaz del Pi con el medio ambiente genera una estrategia que afecta a todos los ámbitos sociales de la población. El desarrollo de actuaciones sostenibles, de conservación y actividades de concienciación son constantes en todo el territorio. La interacción de la naturaleza con la salud, el deporte y la cultura. La adhesión a programas de ámbito autonómico, nacional y europeo. Una estrecha colaboración con la dirección del Parque Natural Serra Gelada. Una dinámica reconocida con 5 banderas azules. La playa, el Camino del Faro, el más visitado de la Comunidad Valenciana, y los centros de interpretación Carabineros, Los Carrascos Parece que los problemas técnicos van a hacer que tengan que venir ustedes a visitarlo directamente aquí. 2020 será un año dedicado especialmente a fomentar y a acercar a la población no solo la belleza y riqueza del entorno natural, sino a concienciar de la importancia del cuidado y conservación, con acciones que implican a todos los sectores de la sociedad. En el ámbito del turismo, del deporte, la cultura, el patrimonio, la salud, la igualdad, la tecnología, el voluntariado, la educación y la formación. En el Alfaz del Pi, 2020 será el año del Parque Natural Serra Gelada.
Great. Okay, thank you very much, Luis Miguel, for the presentation. Muchas gracias, Luis Miguel, por la presentación y por el vídeo tan bonito. Te recomiendo, si puedes, por favor, poner el link en el chat. Yes. Para que la gente pueda verlo directamente. Would Muchas you like gracias. To... Okay, thank you. Did you finish? Si te quieres añadir algo más antes de acabar. Bien. Nada, repetir nuestra intención de seguir mejorando en el ámbito de la accesibilidad. Tenemos muchos proyectos que desarrollar, muchos ponentes todavía por ver en este congreso, así que deseando escuchar las intervenciones de mis compañeros y todas las jornadas que quedan por delante para seguir mejorando y haciendo de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Okay, sorry if I interrupt you, Luis Miguel. Thank you. Siento interrumpirte, Luis Miguel, muchas gracias. Please, Monse, the floor Ahora, is yours. Podemos escuchar a Monse. Tienes la palabra, Monse. Gracias. Gracias, Marco. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Bien, me imagino que se ve bien. Muchas gracias de nuevo, Marco, a todos los organizadores, a CEDIF, a todos los organizadores del Congreso. Realmente es un placer enorme poder estar aquí con vosotros, poder explicar el proyecto que estamos impulsando desde nuestra comarca. A diferencia de los otros seminarios que hemos ido siguiendo, nosotros somos una comarca pequeña y por eso para nosotros es un lujo poder estar aquí explicando qué estamos intentando hacer con pocos recursos, con poco presupuesto, con poco personal humano incluso dedicado al proyecto. Para situaros un poco, el Agent Porda está situado en España, en el noreste de España, exactamente en Cataluña, también situado en el noreste. Aquí en el mapa podéis ubicaros también un poco. Nuestra costa forma parte de Costa Brava, gran marca turística conocida internacionalmente y que por tanto también os invito a conocer y a descubrir su costa y sus municipios. Pero el Baix Empordà no es solo sol y playa, tenemos unos pueblos de interior magníficos, está formado por 36 municipios y que por lo tanto ya me da paso un poco a explicar qué función tenemos el Consejo Comarcal, qué somos, ¿no? Es un organismo comarcal que intenta pues, ayudar a los municipios, a estos 36 en muchos ámbitos, en los que nos afecta directamente a nosotros en el Departamento de Turismo, pues funcionamos con una comisión turística. ¿Qué quiere decir? Que pues, nos unimos ya desde hace muchos años, desde el 94, todos los municipios de la comarca que quisieran apostar por un turismo y unas políticas turísticas conjuntas, junto con el Consejo Comarcal, pues se creó este órgano de gestión. Lo creemos vital e importantísimo mencionarlo porque trabajamos de manera coordinada. Lo que hemos intentado es que cada municipio no se mire solo a él mismo, sino que el beneficio de todos es el beneficio para uno. Por lo tanto, como se ha mencionado en la introducción, nosotros apostamos por desestacionalizar, intentar atraer turismo fuera de temporada turística, destino de sol y playa, por lo tanto, atracción, evidentemente el turismo lo tenemos sobre todo en verano, intentamos atraer turismo durante todo el año, como pues, potenciando turismo activo, cultural, gastronómico, promoviendo también destinos distintivos de calidad, como puede ser el SICTED a nivel estatal y que lo seguimos renovando año a año, pero ya desde hace tiempo ya queríamos pues profundizar un poquito más, intentar promover valores, promover otros tipos de turismo más sostenibles y accesibilidad, evidentemente, pues es lo que vamos a trabajar y estamos trabajando un poco más ya desde, ahora vamos a explicar, 2017, pero también pues tenemos en mente sostenibilidad y también pues está trabajando, entre otros muchos proyectos, el Observatorio Turístico para poder tener datos de todos los visitantes, su nacionalidad, su tendencia, las rutas más vistas, descargadas, atractivos que visitan, etc. Y por lo tanto, pues bueno, es principalmente lo que vamos a tratar hoy es accesibilidad, pero quería poner un poco en contexto el papel que tiene a nivel comarcal nuestro organismo. El plan de accesibilidad, básicamente, su objetivo principal es crear un nuevo valor diferencial. Creemos que es importante tener que diferenciarnos, seguir manteniendo una oferta y creando oferta de calidad,
porque muchos destinos pues, estamos en el mismo punto y por lo tanto debemos diferenciarnos. No solo es para nosotros una responsabilidad social el hecho de trabajar un turismo inclusivo, sino que nos hemos ido dando cuenta en todo el proyecto que son ventajas competitivas que estábamos perdiendo y de ese modo también se está transmitiendo a nuestro empresariado y también me consta en los otros seminarios que se ha hecho hincapié en esta cuestión. Objetivos específicos que nos marcamos tanto en el inicio del proyecto como seguimos día a día es conocer el nivel de accesibilidad del Baix Empordà, formación sobre todo y sensibilización, porque a veces pues, no hacemos las cosas accesibles no porque no queramos hacerlas, sino porque desconocemos cómo hacerlas accesibles. Por lo tanto, este punto para nosotros es importantísimo. Y mejorar la accesibilidad. Si analizamos, formamos, pero no nos aplicamos, pues todo el conocimiento que vayamos adquiriendo no vamos a llegar a ningún sitio. Empezamos el proyecto hace poquito. He visto los otros seminarios que están trabajando desde hace muchísimos años. En este aspecto somos muy novatos, ahí lo reconocemos y estamos muy contentos de poder estar aquí en el Congreso porque vamos a aprender muchísimo de todos los destinos. Nosotros lo que hemos hecho en 2017 hicimos ya pues, una presentación pública y sensibilización para eso, intentar captar el interés. Vino pues, una empresa especializada en turismo accesible, nos abrió un poco los ojos de todos los datos que se han ido comentando en todos estos seminarios, pues, el público que estamos dejando de lado, pues, la fidelidad del turista con discapacidad, qué se encuentra, necesidades, cómo atenderlo. Bueno, nos pusimos un poco en contexto. Y luego ya presentamos que queríamos hacer un diagnóstico comarcal, que lo hicimos a través de una encuesta que enviamos al sector turístico, siempre público y privado. Esto también quiero remarcarlo. Nuestro proyecto siempre se ha basado en la combinación de estos dos sectores, público y privado, porque si no vamos a llegar a ningún sitio. Si la playa es accesible, pero el hotel que tiene al lado no lo es, no puede funcionar. La cadena de valor es importante. Por lo tanto, el diagnóstico se envió tanto a recursos turísticos, gestores, oficinas de turismo, museos, pero también alojamiento, comercios, empresas de actividades, etc. Se hicieron cursos de formación, como hemos dicho, creemos que es vital para el proyecto, y también creación de manuales de buenas prácticas. Ahí en la pantalla podéis ver el ejemplo del manual de playas, pero hemos creado un manual para cada sector, alojamiento, parques naturales, pues también comercios, tenemos recintos históricos para que nos puedan proponer itinerarios dentro de su centro histórico y pues que puedan tener ya unas buenas prácticas, unos consejos para mejorar su accesibilidad. Avanzamos un poco más en 2018, teníamos claro que desde Consell Comarcal sí en algún momento se nos imaginaba dar algún tipo de distintivo para promover el turismo inclusivo, que tendríamos que tener la certeza de que aquello que había contestado la persona, empresario o el gestor turístico de un recurso turístico en esa encuesta fuera cierto. Fuera cierto, pero no porque ellos crean, ¿no?, que lo que digan es cierto y ya está, sino comprobar que realmente pues, se cumpla la accesibilidad. A veces pensamos que con un baño accesible ya cumplimos y no es solo eso, ¿no? Tenemos visto que hay distintos tipos de discapacidad que debemos tener en cuenta. En el diagnóstico vimos que movilidad reducida estaba trabajando poco, pero se estaba trabajando, pero es que en discapacidad visual, auditiva, y ya no hablemos de cognitiva, no se estaba haciendo prácticamente nada. Hay empresas, servicios que sí, pero en general a nivel comarcal pues sí que faltaba mucho trabajo en esos tipos de discapacidad, en todos, pero en esos específicamente. Hicimos más formación, creamos también un programa de gestión a nivel de accesibilidad que nos va muy bien a nosotros como destino para medir un poco el proyecto, cómo nos va funcionando y qué empresas son accesibles y no. La encuesta ahora la tenemos subida en este portal, cualquier empresario entra, escoge su sector, realiza la encuesta, tiene sus resultados al momento, tal y como estáis viendo ahora en la pantalla, con los distintos colores como un semáforo. Si es verde, pues ha salido que en ese tipo de discapacidad, porque veréis que tenemos desglosada la ficha,
en discapacidad visual, auditiva, usuario de silla de ruedas, movilidad reducida y familias, que en cada tipo, pues dependiendo del color, se ha salido pues verdes que ha superado la validación, amarillo pues que le queda un poco de trabajo por hacer y en rojo pues es que sí que tiene aún bastantes mejoras por hacer. El mismo programa, si cuando entra ya en el color que le ve, que, bueno, que le haya salido en pantalla, se le abre otra pantalla con ya mejoras que puede hacer para ir subiendo de nivel y de color, ¿vale? Creemos que con eso y aparte con el manual de buenas prácticas que le enviamos a la persona que ha hecho la encuesta, pues ya puede ir trabajando la accesibilidad. Aparte, evidentemente, con el informe de validación, que si quiere seguir formando parte del proyecto, pues nos lo dice, nosotros le enviamos la empresa especializada o la entidad, que luego veremos también el trabajo que estamos haciendo con las entidades, y ya pues tenemos, bueno, si es accesible o no. 2019 hicimos visitas, más visitas de validación. Empezamos con la creación de la nueva web turística, que aún no la tenemos acabada. La que tenéis en pantalla pues es aún la antigua y esperamos poder presentar la nueva totalmente accesible para personas invidentes, que era el problema sobre todo que teníamos con la anterior. Y esperamos presentarlo en diciembre, a ver si terminamos y lo podéis ver también. Aprofundizamos un poco en curso de lengua de signos, porque hicimos pues cursos a nivel de accesibilidad genérica para concienciar, pero sí que, bueno, creímos oportuno empezar a sensibilizar, perdón, con ese tema también, y por lo tanto hicimos también este curso de lengua de signos en lengua catalana en este caso. Y luego una acción que también vamos a presentar en diciembre junto con la web, y estamos muy contentos también, veis un folleto en pantalla, se llama Rutas en Coche, es uno de los folletos más solicitados tanto en las oficinas de turismo de nuestra comarca como a nivel nuestro, a nivel de web, que pues propone 6 rutas distintas para visitar el Baix Empordà. Estas rutas, el texto, la información no estaba disponible para personas que tuvieran pues discapacidad, por ejemplo, auditiva, visual o cognitiva. Y bueno, dimos un paso adelante en este aspecto y hemos hecho un vídeo de cada ruta con audiodescripción para personas ciegas, un vídeo de cada ruta con subtítulos y también lengua de signos, tanto en catalán como en castellano, y en el vídeo anterior con audiodescripción también, español y catalán. En tema internacional vamos a intentar hacerlo el año que viene o los próximos, hemos empezado con estos dos idiomas, y también adaptamos el texto de cada ruta a lectura fácil. Tenemos el tema de la discapacidad cognitiva, que es un tema muy complejo, que debemos abordarlo, y de hecho para nosotros va a ser un reto 2021 poder abordar este tema, empezar a trabajarlo, porque nos consta, y así nos aconsejaron que no hiciéramos un sello de discapacidad, bueno, intentando promover la discapacidad cognitiva, porque es un tema muy complejo. Entonces lo queremos trabajar bien con las entidades referentes y a partir de ahí veremos cómo lo promocionamos. Pero de momento sí que las pautas que damos a las empresas es que adapten sus textos o con pictogramas o bien con lectura fácil, que empiecen ya a dar algunos pasos hacia adelante. Ya nos encontramos en 2020, todos estos años nos han servido para estructurar un poco el proyecto y pues de todas las validaciones que hicimos pues a través de una prueba piloto, escogimos pues unos 60 recursos, superaron la validación 25. Estos 25 son las 25 propuestas que tenemos en este folleto que veis aquí, esta es la versión que imprimimos y que está pues en las oficinas de turismo de nuestra comarca. Y os paso a la siguiente diapositiva porque se va a ver mejor. Lo que hicimos es también adaptar este folleto para personas invidentes. Lo que nos aconsejaron fue un folleto por idioma para que fuera más fácil de leer en este caso y de contextualizar todo a nivel de personas invidentes, a nivel de lectores y tal. Pero sí que también lo adaptamos pues, a DIN A4, letra más grande, todo un poco más adaptado. Aquí podemos ver que dentro de las 25 propuestas tenemos, como comentábamos, sector público, sector privado. Tenemos un camping, 4 hoteles, 7 museos, 7 oficinas de turismo, tenemos también 3 playas, tenemos 2 itinerarios en recintos históricos medievales, por cierto, que de entrada nos pueden parecer que no son accesibles,
y pues, según la validación lo son, no en su totalidad, pero sí en un itinerario establecido, y también tenemos dentro de estas propuestas una vía verde. Lo podéis, luego os podemos mandar los enlaces, como no tenemos tiempo, hemos preferido dar un par de imágenes, pero os lo podemos mandar. El mismo día, ¿qué hicimos? Hicimos un acto de reconocimiento público, porque sí que creemos que es necesario agradecer el esfuerzo también que está haciendo el sector privado y público para promover el turismo inclusivo. Decidimos pues, dar un diploma de reconocimiento, como veis en pantalla, y luego pues, dar un adhesivo para cada tipo de discapacidad que han adaptado su oferta. Nosotros intentamos evitar decir que somos un establecimiento o una comarca accesible, porque todos conocemos la complejidad de esa palabra, y preferimos decir o explicar que adaptamos nuestra oferta a unas necesidades especiales que tienen pues, según quién. No todos son discapacidades, turismo pues, familiar, las familias con los carritos, los turistas con maletas, pues, la persona mayor que va con el bastón, o alguno de nosotros, ¿no? cualquier persona puede ir con muletas un día, nuestra movilidad se puede ver reducida en un cierto momento de nuestra vida, por lo tanto, nos va a ayudar a todos que haya una rampa en vez de escaleras, ¿no? Para poner un ejemplo. Pues creíamos necesario dar un acto público, también es más noticiable, a nivel pues, de promoción nos ha ido bien exponerlo, y luego el establecimiento recurso puedes bueno, poner el adhesivo en la puerta del establecimiento o donde él considere más oportuno. Los adhesivos se han recogido en función de los símbolos internacionales, aquellos que hubiera, como en el caso pues, de problemas auditivos, visuales o usuarios de sillas de rueda, pero sí que en otros casos pues, ha sido diseño propio, como por ejemplo el de las familias. Vamos a presentar, como hemos comentado, web turística, los vídeos, y una parte importante que queremos remarcar es los convenios que estamos teniendo con los ayuntamientos y también con las entidades referentes en accesibilidad turística. Por una parte, ayuntamientos, sí que la Comisión Turística se impulsa en conjunto comarcal el turismo inclusivo, pero sí que hay determinados ayuntamientos pues, que han promovido un poco más en su municipio y quieren implantar el plan de accesibilidad un poco más en su municipio. Y por lo tanto, desde aquí les agradecemos su esfuerzo porque es vital. Como comentábamos antes, solos no vamos a ir a ningún sitio. Entre todos es cómo podemos avanzar. Entonces estamos haciendo con ellos cursos de formación, más sensibilización, más visitas de verificación de la accesibilidad. Y por eso creemos que es importante mencionarlo. También entidades, no hemos hecho todo este proceso solos, hemos contado con empresas especializadas en turismo accesible, pero también queríamos contar con las entidades referentes en accesibilidad, al menos dentro de nuestra demarcación, en nuestro caso tanto comarca de Baix Empordà como provincia de Girona, y pues ya hemos hecho convenio y firmado convenio con MIFAS y hemos ya llevado a cabo acciones con ellos, que son pues, los referentes en la provincia de Girona a nivel de discapacidad física. Y desde aquí les agradecemos su esfuerzo y colaboración porque nos han ayudado muchísimo. Igual que ellos, estamos en contacto con ONCE, estamos en contacto con la Asociación en Girona de Sordos, que también tenemos reunión en breve con ellos. ¿Por qué? Porque nuestra intención es crear este año, en diciembre si podemos también, la primera mesa de accesibilidad turística del Baix Empordà. Creemos que es importante que las entidades no solo se involucren en el proyecto desde el inicio, sino que sigan dentro para que el proyecto sea vivo año a año. Si nosotros estamos con ellos, nos transmiten las mejoras que podemos hacer, son los usuarios finales, mejor que ellos no nos los va a contar nadie, por lo tanto debemos tenerlos de nuestro lado. Y por lo tanto nos gustaría poder hacer esta mesa en diciembre. Aparte, evidentemente, difusión. Ahora que hemos conseguido tener este folleto, esta web que estamos a punto de tener, ya pondremos en marcha toda la difusión. De momento la tenemos con el folleto actual distribuido por las oficinas, pero sí que lo vamos a implementar también con la web, redes sociales y además también con los vínculos que estamos estableciendo con otras entidades de promoción de nuestro territorio. Tenemos pues, a nivel provincial Patronato de Turismo Costa Brava Girona y también a nivel autonómico tenemos la Agencia Catalana de Turismo. Las dos, es que les agradezco de nuevo su colaboración porque se prestan siempre a ayudarnos al máximo. Son ellos los que tienen la capacidad de atraer
periodistas, de atraer bloggers, de atraer agencias de viajes, turoperadores, etcétera. Por lo tanto, contar con los apoyos de estos tipos de organismos realmente es muy valioso para nosotros. Y reitero, las entidades tienen muchos socios, por lo tanto, simplemente que nos hagan llegar nuestra información a sus socios, para nosotros esto ya es fantástico. Y a partir de ahí, pues vamos a ir explorando más asociaciones, como pues, Predif, por ejemplo, o muchas otras que teníamos en mente pues, contactar, y que pues, ahora es un placer estar aquí y hablar directamente, pero sí de poder explicar nuestro proyecto y poder promocionar al final son las empresas y servicios que son accesibles, pues ayudarlos y nosotros que seamos el paraguas para poder hacer estas acciones. Y ya termino con la instalación de un bucle magnético en la sala de plenos. Es que es importante que si nosotros como Consejo Comarcal decimos a una oficina de turismo, un museo o a una recepción de un hotel, mejor que instales un bucle magnético porque, pues, porque vas a ayudar a las personas con audífono, apliquémonoslo no solo a nivel turístico, sino a nivel institucional. Entonces, pues aquí se está haciendo también un trabajo con los otros departamentos de nuestro Consejo Comarcal para poder instalar este bucle como una acción, pero para realizar muchas más y realmente ser un edificio y un organismo realmente pues, accesible. Y nada más. Cualquier duda, aquí estamos. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y nada más, gracias. Muchas gracias. Thank you very much. And again, as I said, muchas gracias. We will como he dicho antes con Luis Miguel, pasaremos a las preguntas al final. Le doy la palabra a Ana María. Ana María, tienes la palabra. Comparte tu presentación. Gracias y luego hablamos. Bien, muchas gracias. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa. Gracias al segundo Congreso Tour for All por invitarnos a dar a conocer un poco sobre la accesibilidad en la República de Panamá. Durante nuestra ponencia vamos a ir describiendo las imágenes que hemos colocado en la presentación. En total son 13 láminas. En portada vemos a una mujer de perfil con cabello castaño corto y suéter color turquesa, disfrutando de una taza de café rodeada de la naturaleza. Lámina 2. Okay. Panamá y el turismo accesible. Durante el tercer Congreso de Turismo Accesible, efectuado en el 2017 y organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá y la Secretaría Nacional de Discapacidad, se concluyó que para el 2026 Panamá podrá ser un destino accesible. No es hasta hace unas semanas, cuando se hizo público la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, que la Autoridad de Turismo de Panamá contempló por primera vez incluir el turismo accesible. Esto es un gran logro, ya que nos permite hacer realidad y con derecho proyectos de turismo accesible. Este es el inicio de un gran y comprometido recorrido. Sin embargo, ya Panamá contaba con algunas leyes que establecen la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y también adoptó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en el 2006 por las Naciones Unidas. La imagen que vemos corresponde al cráter del volcán Barú cubierto de vegetación en verde intenso. Es una fotografía aérea. Lámina 3. Gracias. Estadística de Panamá. Según la primera encuesta nacional de discapacidad, llamado PENDIS 2006, en Panamá habitan alrededor de 370.000 personas con discapacidad. Extraoficialmente se espera que esa cifra haya aumentado a más de 400.000. Sabremos las cifras exactas una vez realicen la segunda encuesta nacional de discapacidad, que correspondía realizar en mayo, pero debido a la pandemia fue suspendida. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la población adulta para el 2017 era más de 469.000 personas. Es decir, la población adulta y con discapacidad en Panamá ven aumento y con mayor expectativa de vida. Por lo que urge crear
políticas y estrategias para atender a estos colectivos. En la imagen podemos observar una mano que parece estar curtida por el trabajo laborioso del campo, sosteniendo granos de café rojo. Lámina 4. Hoy vamos a dar a conocer un poquito de la provincia de Chiriquí, que está ubicada en la costa occidental del país, siendo frontera con Costa Rica. Es también la segunda provincia más desarrollada del país después de la capital de la República y en donde se encuentra la elevación más alta de todo el territorio panameño, que es el volcán Barú, que mide más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Según científicos, su última erupción tuvo lugar aproximadamente hace más de 500 años. Se estima que su altura inicial era mayor de 4.600 metros sobre el nivel del mar y con la cima cubierta de nieves perpetuas, la cual colapsó por una erupción lateral que redujo su altura hasta los valores actuales y provocando un inmenso alud con lodo y escombros del cual aún se puede apreciar vestigios en la zona. Chiriquí es una provincia de alta producción agrícola y ganadera, con hermosos prados verdes y extensos campos agrícolas. Son una tierra fértil debido a la altura y a las propiedades que contiene la tierra por su cercanía al volcán Barú. En ella se consume la mayor parte de los alimentos, como son las papas, tomates, lechugas, remolacha, bueno, legumbres y vegetales en general. Su clima fresco también es bueno para la ganadería, de allí que produce gran parte de la leche y carne vacuna que se consume en todo el territorio. Boquete y tierras altas se centran en el turismo de montaña. Boquete es un municipio de Chiriquí, ya que ofrece su riqueza natural y una experiencia multisensorial, haciendo énfasis en su microclima, el cual permite desarrollar productos turísticos únicos. En la imagen podemos ver una panorámica del poblado de Boquete, un pueblito pintoresco asentado en una cordillera, que vemos al fondo cubierta de neblina en su punto más alto. Siempre a la derecha podemos apreciar el río Caldera, bordeando al pueblo. El agua parece de cristal y baja en pequeñas corrientes. En toda la imagen vemos bastante vegetación, árboles, diferentes tonos de verdes, y al lado izquierdo se aprecian algunas casas y a lo lejos se alcanza a ver, entre las copas de los árboles, los techos rojos de otras propiedades. El sol baña tímidamente al pueblo. Lámina 5. Hoy vamos a contarles tres experiencias, comenzando por trekking al volcán Barú con personas ciegas. Esta actividad es organizada por Trekking Panamá desde hace varios años. Su protocolo de buenas prácticas incluye enviar un correo inicial a los participantes inscritos con una lista de vestuario y zapatos apropiados, además una sugerencia de alimentos con fuente de energía que pueden ingerirse durante la caminata, así como la cantidad de agua y frutas que pueden llevarse para el camino. Es importante estar en buen estado físico, por lo que se recomienda prepararse físicamente con anterioridad. El ascenso comienza un día antes con la llegada del grupo a Boquete para la aclimatización. Se realiza una orientación técnica para informar las principales generalidades que conlleve una mejor experiencia y seguridad, incluyendo la dinámica de la caminata, sus paradas, meriendas y almuerzo. Ese día se procede a verificar que los participantes cuenten con calzados y ropa adecuada, si no, deberán comprarla en el pueblo para que puedan integrarse en el grupo, ya que las temperaturas suelen bajar bastante. También se presenta a todo el equipo que los acompañará en el recorrido, como los guías de montaña, paramédicos, personal de seguridad y a los voluntarios que realizarán la labor de lazarillos. La partida de Boquete es a las 5 de la mañana y la caminata inicia en la entrada del Parque Nacional Volcán Barú. Son aproximadamente 13 kilómetros en ascenso y en cada kilómetro identificado con su respectivo nombre se explica el porqué del nombre del lugar. Durante la caminata, el guía de montaña describe para las personas con discapacidad visual el entorno que les rodea, su flora, su fauna y las panorámicas. Se han identificado algunas especies de flora que las personas pueden tocar y oler, que no representan ningún peligro para la persona ni para la especie. En cada cambio del terreno se hace una pequeña parada
donde se le explica a la persona la mejor manera de caminar en dicha área. El ascenso hacia la cima es un camino que se convierte en un trabajo en equipo, ya que se comparten vivencias, chistes y tropiezos que seguro serán recordados entre las mejores experiencias. Cuando se llega a la tan esperada cima, el guía de montañas procede a explicarle a los participantes la ubicación geográfica en la que se encuentran, y si el clima lo permite, se puede observar el mar Atlántico y el mar Pacífico al mismo tiempo. En la cima del volcán y al borde del cráter, de manera segura, se acampa. La cena se convierte en noche de tertulias y una gran oportunidad para observar las estrellas si el cielo está despejado. Con los primeros rayos del sol, se contempla el amanecer majestuoso y después del desayuno comienza el descenso. El ascenso toma entre 6 y 9 horas y el descenso aproximadamente entre 3 y 5 horas. Cuentan con transporte de rescate en caso de que alguien sufra una condición de salud. Se regresa al punto de partida, que es Boquete. Muchos aprovechan para conocer otras comunidades de Chiriquí o realizar otras experiencias. En esta imagen observamos un cielo despejado en color azul. A la izquierda se aprecia el rótulo que dice Parque Nacional Volcán Barú. Cima del Volcán Barú, 3.475 metros sobre el nivel del mar. Precaución, área rocosa. En el centro de la imagen podemos ver parte del volcán con su característica cruz color blanco en la cima. Lámina 6. Aquí vamos a presentarles un video de la agencia EFE que recoge la nota de uno de los ascensos. El video comienza en horas de la noche, continúa al amanecer y finaliza cuando ya es de día. Las tomas son los participantes con los lazarillos subiendo en diferentes tramos y panorámicas del sitio. Agradezco que puedan correr el video, por favor. Unas 60 personas con discapacidad visual procedentes de 6 países de América y Europa se adentraron por los senderos del imponente volcán Barú con el propósito de conquistar su cima. Roger Saavedra, presidente de la Asociación Trekking Panamá y quien tiene discapacidad visual, explicó que hay un grupo de jóvenes voluntarios que acompañan a las personas. En total es una delegación de 60 personas con discapacidad visual, cada uno ahí con su guía, como ella. Son jóvenes voluntarios que se han sumado a esta gran aventura de hacer esta travesía. Esta es la cuarta versión de la Caminata Internacional Volcán Barú, que este año reunió a 140 personas que guiaron a los no videntes procedentes de Alemania, Colombia, Salvador, Costa Rica, Venezuela y Panamá. Fabiola Gómez, de Tolima, Colombia, afirmó que la experiencia ha sido positiva y desea completar el recorrido, que toma entre 8 y 9 horas. Muy maravilloso poderlos acompañar en esta travesía. Todo hasta el momento ha sido excelente. Esperamos llegar arriba. La caminata es apoyada por el Instituto de Habilitación Especial, el Banco Nacional, la Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Discapacidad y los estamentos de seguridad del Estado. El volcán Barú es el punto más alto de Panamá, con 3.475 metros sobre el nivel del mar. Ya, gracias. Usualmente estas caminatas las realizan una vez al año y en época de verano en Panamá pues es de diciembre a abril. Este año por la pandemia, pues están viendo si sacan siempre el grupo o lo cambian para otras fechas. Lámina 7. Aquí vamos a ver algunas imágenes de la experiencia que del trekking. Vemos tres imágenes. La foto de la izquierda encontramos tres personas con discapacidad visual posando en la cima del volcán. Están abrigados y usan lentes de sol. En la imagen central vemos al grupo posando bajo un cielo despejado encima y detrás de ellos. Unos están de pie y otros agachados. Portan la bandera de Panamá. La foto de la derecha, un lazarillo apoya a un visitante a que suba una pendiente con mucha roca. Tiene hojas muertas en el suelo y hojas verdes en las ramas.
Lámina 8. Bueno, esta es una foto de Visit Centroamérica. Esta la quise incluir ya que es súper, súper imponente. Al lado izquierdo, una pareja está sentada sobre una saliente del volcán. La mujer está sonriendo, viéndose a su compañero que está de su lado izquierdo. Al fondo, el cielo despejado. Pero lo increíble de esta foto es que las nubes están súper, súper tupidas a sus pies. Es como que si fuera, estuvieran encima de las nubes, como quien dice, caminando sobre el cielo. Es como si fuera un camino de algodón. Es, realmente es muy hermoso. Lámina 9. Bien, aquí vamos a empezar a comentarles de algunas otras experiencias de tours sensoriales y luego vamos a ver de un circuito holístico. Vamos a comenzar con el de cata de miel. Estos recorridos usualmente son de mediodía. Ofrecen degustaciones de miel local con diferentes sabores de miel dependiendo de la fuente floral. Al final también pueden comprar miel cruda y hacer una visita al apiario. En la imagen, en posición circular y sobre lo que aparenta ser una mesa, se encuentran botellas de vidrio de diferentes tipos de miel. En el centro, un afiche con la siguiente leyenda: rueda de degustación de mieles raras del Istmo. Y la rueda se clasifica en colores por tipo de azúcar, flores, frutas y resinas. Lámina 10. Es la cata de café, que es otro tour sensorial. Se realiza inicialmente un recorrido en las fincas del café, en donde se puede tocar, oler, incluso ayudar a cosechar, según la temporada de las plantaciones de café. También explican las diferencias entre cada uno de los procesos de tueste y al terminar realizan una cata de café recién cultivado. Esta región es donde se conoce el famoso café geisha que el mes pasado vendió a más de $1,000 una libra. En la foto, un hombre joven de cabello negro y barba se inclina para oler el café que contiene una taza blanca. También hay otros tours sensoriales como de la cata de cerveza artesanal y el ron. Lámina 11. Aquí hablamos de los circuitos holísticos que ofrece la región. Se realizan en entornos naturales, buscando una conexión de bienestar dirigido por maestros certificados en Reiki y otras holísticas, especialidades holísticas, perdón. Ellos ofrecen lo que es el baño de energía, conexión con la naturaleza, respiración consciente, biodanza, armonización con los ángeles, danza con mariposas, lógicamente Reiki. Tienen un programa que se llama Encuentra el origen de tus ancestros, sanación cuántica, liberación emocional, terapias con cristales y bueno, tienen una buena oferta de servicios. En la imagen vemos en el centro una mujer sonriente sentada en lo que sería una roca, es un entorno natural, detrás de ella hay vegetación y una cascada. De una mano ella sostiene un palo y de la otra ella está señalando algo. Lámina 12. Antes de finalizar, queremos agradecer a Trekking Panamá, a Viajes Auténticos y Discover Chiriquí por apoyarnos en brindarnos información y algunas de las imágenes que hemos presentado el día de hoy. En la imagen nosotros podemos observar estas son las plantaciones de cultivo de maracuyá. Esta es la más grande de Centroamérica y podemos ver algunos visitantes recorriendo la misma y otros pues quizás apoyando en la cosecha. Lámina 13. Bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Panamá Accesible? Somos una empresa consultora en turismo accesible que trabaja en pro de la inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores a las actividades recreativas, culturales y turísticas. También ofrecemos otros servicios como son diagnósticos, auditoría, equipamiento de accesibilidad, documentos,
accesibles en diferentes formatos, charlas. Y bueno, si quieren conocer de nuestra oferta, los invito a visitar nuestra página www.panamaaccesible.com. También tenemos redes en Facebook e Instagram como Panamá Accesible. Hemos iniciado un canal nuevo de YouTube que se llama Audiotravesía junto con voluntarios, donde estamos subiendo audiodescripciones de turismo, cultura, historia. Así que bueno, somos miembros del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Somos la primera empresa autorizada por la Autoridad de Turismo en Panamá en realizar consultorías de turismo accesible. Somos miembros de la red de museos y centros de atención de Panamá, y tenemos también convenios internacionales. Y bueno, les agradezco la atención recibida y se despide de ustedes su servidora Ana María de Lince. Gracias. Thank you very much, Dan. Gracias. Gracias a todos, muy interesante. ¿Tenemos algunas preguntas ahora? To everyone is participating. Que quiera participar, que mande sus preguntas por el chat, por favor. Also, Ana María, if you can switch on your camera. Miguel, Montse, Ana María, si podéis encender vuestras cámaras, por favor. Me parece que no nos ha llegado ninguna pregunta específica, pero voy a hacer algo. Someone requested in, es que alguien nos ha pedido en el chat, nos ha preguntado en el chat dirigido a Luis Miguel, pero creo que también Montse puede responder. Write something in your chat describing, I believe Luis Miguel did a read. Si podéis escribir algo en el chat, vuestros manuales, vuestras presentaciones, las podéis pasar. Okay, there is a question from Laura. Tenemos una pregunta de Laura. Longer, but perdón por el retraso, pero es que tengo que traducir las preguntas. Directly, if la pregunta è se le guide sono la lettura per easy reading is also available on web. La pregunta es si la guía está también en la web. Concern about English. Sorry if I do question in. Puedes contestar en español. No hace falta que contestes en inglés. Entiendo que esa pregunta es para mí, ¿verdad? La guía del faro. Okay, well, it's fine. Perfect. Then I can do some questions. I can make some questions as well. I will start just the audio. Yo puedo hacer alguna pregunta. You were saying during your presentation that Luis Miguel, ¿estabas diciendo? Sí, vamos a colgar el link de la guía Lectura Fácil del Faro en el chat común del Congreso. Y hemos pasado el vídeo también ya a quien nos lo solicitó y está también colgado en el chat. Okay. Great. So, you're very independent. Great. So, vale, gracias. Gracias. Estaba preguntando que cuando empezasteis con vuestro plan de accesibilidad, ¿cuáles fueron los primeros pasos para empezar? Esto es interesante, no solo que nos lo describas, porque quizá alguien que nos esté escuche quiera desarrollar el mismo programa para su destino. Perfecto. Como comentaba en mi presentación, nosotros somos un municipio que hace muchísimo tiempo que somos lugar de residencia de otras nacionalidades, y esos residentes suelen ser gente de una edad ya avanzada, jubilados. Por tanto, desde siempre se ha tenido una especial sensibilidad en dotar al municipio de todo lo necesario para que pudieran disfrutar de todo lo que se ofrece. Creo que es algo que ha ido evolucionando, no lo hemos forzado, simplemente hemos ido adaptándonos a las necesidades que requería tener una población de estas características.
Sí que es cierto que en los últimos tiempos nos hemos dedicado más a la eliminación de barreras arquitectónicas, sobre todo en las zonas deportivas, que quizás eran las que estaban un poco más necesitadas por el tiempo que tenían. Y desde entonces, por supuesto, como todos los destinos, cada obra ya se está realizando con todas las necesidades de accesibilidad y todas las normativas asociadas a la misma. Por tanto, creo que en nuestro caso es evolución por experiencia y a partir de ahora pues ir amoldándonos a las novedades tecnológicas y arquitectónicas que nos vaya ofreciendo las empresas que se dedican a estas necesidades. Ok, thanks a lot, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Tengo una pregunta para Montse sobre el programa que habéis desarrollado, el manual concretamente, el manual de accesibilidad. Are you planning some kind of training? Lo que estáis haciendo exactamente es, ¿planeáis alguna formación para la gente de vuestra zona? ¿Nos podrías describir las actividades de formación que hacéis en vuestra región? Porque la formación normalmente es esencial para, no solo para hablar de accesibilidad, sino para implementar las experiencias, el conocimiento, so please, if you can, para llevarlo a práctica. ¿Podrías describirnoslo brevemente de lo que hicisteis en vuestra zona? Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Formación, concienciación es básico para cualquier plan turístico, cualquier en accesibilidad turística y en cualquier otro tema, sostenibilidad o cualquier otro tema que queramos abordar en, como estrategia turística. Primero nos tenemos que formar y luego pues, aplicar a partir de ahí el conocimiento aprendido. A nivel de nuestro proyecto, lo que hicimos es primer y segundo año formación genérica de accesibilidad a todo el sector turístico. Se apuntaron, pues, evidentemente, quien quiso, pero sí que estuvimos contentos porque el grupo que de asistentes era, realmente cubría la cadena del valor del turista, que es lo que el objetivo creo que tenemos todos, ¿no? Que no solo sea el alojamiento o solo sea la playa, sino que sea todo el conjunto, desde el turista pone el pie en nuestra comarca hasta que se va, todos los servicios. Por lo tanto, en el grupo había guías que no se habían planteado nunca pues el hecho que pueden adaptar sus visitas a personas con discapacidad pues auditiva, visual y también física, evidentemente. Pero discapacidad visual y auditiva fue como, que no sé, es que es como la parte más olvidada, ¿no? Entonces, con estos cursos realmente se sensibilizó muchísimo. Hubo hoteles, restaurantes, playas, por lo tanto esto fue muy importante para nosotros. Decidimos repetirlo año a año. De hecho, tenemos uno pendiente ahora en diciembre en Playa Daro, en municipio de Sol y Playa, pero que está trabajando mucho el turismo inclusivo y en otros ayuntamientos de la comarca también se van a realizar seguramente. Por lo tanto, creemos que es básico. A nivel de lengua de signos también se tuvo en cuenta esta parte para potenciar también, sensibilizar que podemos aprender este lenguaje, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con la persona sorda? Podemos poner bucles, podemos dar soluciones, pero también nos tenemos que poner un poco en su lugar. Y al final los cursos de formación que hemos dado, hemos intentado, aparte de dar datos estadísticos, cómo eliminar barreras, cómo mejorar nuestro establecimiento en función del sector que estamos, cómo tratar a la persona con discapacidad, porque a veces es que no sabemos cómo tratarla. Y a veces pues gritamos a una persona sorda, pero es que nos está oyendo, por mucho que la gritemos, ¿no? Y eso es reacción natural que a veces tenemos y que simplemente pues con pequeños consejos que nos han dado en todos los cursos de formación vamos a mejorar la calidad de nuestra oferta turística y del personal que está frente, bueno, dentro pues, del mostrador, sea el mostrador que sea, recepción o oficina de turismo o demás. And then thanks a lot. And then a question. Muchas gracias. Y una pregunta para Ana María. Una pregunta interesante. Y me gustaría saber qué piensa. ¿Cómo consiguió que los gobiernos se interesasen en este tema? Porque es una cuestión muy difícil. En otros países parece que el desarrollo es
diferente. Y queremos saber si alguien más de América Latina nos pudiera explicar cómo lo hicieron para captar esta atención de los gobiernos, de las administraciones. Accesible nació hace un poco más de 2 años y la primera puerta que tocamos fue la CENADIS, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad. Ellos nos acompañaron a realizar algunos recorridos, algunas inspecciones, y desde entonces hemos mantenido una relación. En cuanto a programas que vengan haciendo de discapacidad, ¿cómo fue? Tuve la oportunidad de participar en enero en un taller de la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, en el cual no se contemplaba ahí el turismo accesible. Así que se lo recomendé al consultor, le monté una presentación y también durante la pandemia la Autoridad de Turismo solicitó ideas creativas, proyectos para poder reactivar la economía. Así que le mandamos un plan nacional de turismo accesible. Y bueno, hace unas semanas publicaron ya la actualización y encontramos que en el nuevo plan ya incluyen lo que es el turismo accesible. Y la relación entre la Autoridad de Turismo con la Secretaría Nacional de Discapacidad, trabajando específicamente en proyectos de turismo accesible, apenas acaban de tener la primera reunión esta semana. Así que bueno, veremos en qué salen, con qué proyectos. Hemos tenido la oportunidad de apoyar la Alcaldía de Panamá, también al Ministerio de Cultura, en otros proyectos de accesibilidad. Vamos a ver qué más decía. Bueno, básicamente esa es la historia y así es como han comenzado las relaciones con ellos y cómo ellos han venido trabajando. Gracias. Gracias, gracias Ana María. And then, like, it's not a question, but I notice in the chat. No es una pregunta, pero hay un comentario en el chat muy interesante. Something, let's remember not to focus. Hablando sobre los kids. Que en los niños, que no nos centremos solamente en un aspecto, sino también en los niños. Porque cuando la gente con discapacidades trabajan, viajan, lo hacen con sus familias. Y las necesidades de los niños hay que tenerlas en cuenta. No niños discapacitados, sino los niños en general. Because the barriers, the limits. Cuando las familias viajan, si se enfrentan a barreras, es importante acatar este tema también. ¿Tenéis algo que decir sobre las políticas de la infancia para niños con discapacidad, pero en general para dar la bienvenida a las familias? Captan también bastante atención, porque necesitan facilidades de acceso también. Muy brevemente, por favor. Bueno, yo creo que un destino que esté preparado para recibir a personas con cualquier tipo de discapacidad, por extensión, lo está para recibir a cualquier tipo de turista, entre ellos, por supuesto, el turista que viene acompañado de sus familias. Simplemente lo que hacemos es mejorar la experiencia de destino, tanto nosotros como el resto de los miembros de esta mesa y de todo el Congreso, mejorar la experiencia de destino de esas personas con algunas dificultades asociadas a sus condiciones físicas, pero eso no quita de que sigamos trabajando el turismo de una manera muy integral. Okay. Monse, very briefly. Sí, solo añadir, en nuestro caso, dentro de los cuestionarios que pues, rellena el empresario o el gestor turístico que quiere medir un poco su accesibilidad, hay una parte específica con el adhesivo que habéis visto de necesidades para familias, pues que incluyen preguntas como si en el caso de restaurantes se ofrecen menús infantiles, si tienen pues tronas, si tienen
pues cambia bebés, por ejemplo, cambiadores. Hay ciertos aspectos ya para este tipo, no tanto como un sello, porque a nivel nacional ya pues está a nivel de Cataluña ya se trabaja y no queremos tampoco entrar en ese concepto, pero sí que sobre todo miramos el acceso para el coche que pueda, el cochecito que pueda entrar bien. Y aparte, pues también un poco el tema cognitivo, lectura fácil, pictogramas, que es lo que queremos abordar, si podemos, el año siguiente, 2021, para poder mejorar en este aspecto. Okay, and also you, please, Ana María. Thanks. Sí, cuando uno diseña productos y servicios para los colectivos, uno tiene que tomar en cuenta a los niños y también a los adultos mayores, porque tenemos que recordar que no todos tenemos las mismas condiciones, ni la misma agilidad, ni la misma contextura. Entonces, de allí la importancia de que cuando se diseñe para todos. Okay, thank you very much. Then another question. Gracias. Otra pregunta para Montse. Aunque sirve para todos. Sería interesante. Your presentation, Monsi. Al ver tu presentación. You mentioned in particular the wanting people to arrive. ¿Has mencionado concretamente que queréis atraer a los turistas en la temporada baja? Y esto es importante para dar la bienvenida a gente con discapacidades, pero es importante también para el destino. Es interesante para las autoridades. Las administraciones trabajar en ello. Y pregunta es, ¿cómo pretendéis atraer a la gente en temporada baja? Y si la gente con discapacidades tienen un valor importante en este aspecto. Son un elemento importante para aumentar el tráfico de turistas en la temporada baja, en temporadas bajas. Sí, realmente, a ver, nuestro objetivo como departamento de turismo y como comisión turística es atraer siempre, si podemos, visitantes fuera de temporada. Ahora, con el tema de la pandemia, es diferente. También hemos tenido que reorganizarnos y reinventarnos, pero antes de pandemia, y esperemos que pronto, tenemos una estacionalidad muy marcada en verano que queremos eliminar ya desde hace muchos años. Sí que es complicado, me imagino que el resto de destinos que están oyendo ahora piensan lo mismo, es muy complicado atraer cuando tienes un atractivo como es la Costa Brava, pues que te puedan venir fuera de temporada, pero lo que hacemos es potenciar toda la oferta cultural, gastronómica, que tenemos durante todo el año y de turismo activo. Tenemos una red señalizada de más de 1000 kilómetros, que la época ideal no es verano para hacerla, es justo en primavera, es justo en otoño. Por lo tanto, tenemos recursos que debemos poner en valor y lo estamos haciendo para atraer este tipo de turismo fuera de temporada. En el caso de turismo accesible, esta red de senderos justamente no es el mejor ejemplo, pero sí tenemos museos que abren todo el año y que son accesibles, que se pueden ver en la publicación que hemos pasado el enlace en el chat. Pues hacen talleres, tienen abierto todo el año, las playas sí que es en verano, la oficina de turismo te puede mostrar pues todos sus atractivos durante todo el año y hay muchos alojamientos que también están abiertos todo el año. Por lo tanto, si combinamos la gastronomía, que es lo que vamos también a intentar ahora un poco juntar, ¿no? La estrategia comarcal de atraer gente fuera de temporada con el turismo accesible para que todo case y realmente podamos tener ese aumento de visitantes global, no solo con discapacidad o sin, ¿no? Un poco lo que comentaban compañeros. Sea cual sea la necesidad, se pueda venir sin ningún problema. Okay, thank you very much. Well, I guess we are getting closer, actually. Bueno, creo que tenemos que cerrar. If there is no other question, there is one question actually from. Una última pregunta de Priv, preguntando si el turismo accesible tiene relación con la sostenibilidad ambiental. Es una pregunta complicada porque da para mucho. ¿Tienen relación ambas, sobre todo en las políticas europeas?
Sé que no es una respuesta fácil, pero si muy brevemente pudieseis comentarnos esto brevemente. Bueno, yo creo que los... sí, por favor, adelante. Los municipios estamos ahora mismo alineados para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de ellos están marcados también como un eje muy importante el de la accesibilidad, y es necesario cumplirlos dentro de ese gran formato de recursos que nos ofrecen. Pues si queremos seguir avanzando, han de cumplirse estos objetivos de desarrollo sostenible, y como digo, el turismo y el turismo accesible, la accesibilidad está dentro de ellos. Por tanto, cumpliendo esos parámetros, vamos a poder vincular ambas mejoras. Ok, thank you, Luis Miquel. Monse o Ana María. Sí, solo para ser breve, añadir que un poco también el COVID, por desgracia, nos ha dado nuevos hábitos que podemos recoger, y también un poco en el tema de la sostenibilidad. Nos hemos visto pues abocados a cambiar nuestros hábitos, reducción de papel, trabajar desde casa. Realmente lo podemos aplicar también un poco, es una oportunidad para el turismo accesible, todo el tema digital. Ayer mismo hicimos una formación en web accesible en nuestra comarca, justo para potenciar que las webs sean accesibles, que por ley lo deben ser, pero no lo son, ¿no? Y bueno, creemos que pasos como estos están muy entrelazados. Estoy de acuerdo con mi compañero que el tema de ODS nos hemos puesto un poco todas las pilas ya, y si no lo estamos haciendo, lo vamos a tener que hacer. Por lo tanto, está conectado. Mejorando uno, mejoras el otro. Tenemos que trabajarlo por igual. Ok. Ana. Y básicamente lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Monse, así es como debería de ser. Y como digo nuevamente, o sea, lo que es el turismo ambiental y el turismo accesible, igual en algún punto se interconectan. Porque tanto la comunidad como los visitantes tienen la responsabilidad de cuidar los entornos naturales y los patrimonios. Mm-hmm. Okay, well, thank you very much. I would then ask the very final question, because I would like to say that usually the barriers are not only physical, and they are most of the time psychological. And psychological is also the attitude that most people with disabilities. La actitud psicológica es muy importante. Me gustaría preguntar. Like I was reading that you did some activities. Estaba leyendo que habíais hecho actividades con snorkeling, lo cual es muy difícil de hacer en general. Pero si nos explicas cómo lo habéis hecho, vemos que verdaderamente todo es posible, que no hay barreras. Accessibility, then people with si vemos los aspectos de la accesibilidad y los atajamos, vemos que prácticamente las personas con discapacidad pueden hacer cualquier cosa. So means just los pueden hacer a la silla de ruedas. Para finalizar, eso es lo que queremos hacer, lanzar un mensaje para abrir la mente. No pensemos que la gente con discapacidad puede hacer solo una serie de cosas, sino que tienen límites, obviamente, físicos, pero si abrimos la mente y queremos buscar algo único, lo podemos hacer dentro del campo de la accesibilidad. Sería muy interesante concluir este panel. Ver qué hicimos, qué habéis hecho en este caso del snorkel. Ensayos para diseñar los tours. En los ensayos nos acompañamos de un guía y de un arquitecto. En este caso, identificamos el sitio también bajo algunos criterios, que fue muy difícil porque en Panamá no vamos a encontrar sitios adaptados, pero encontramos en la zona caribeña, está Portobelo, en primer lugar por el agua, porque el agua pues tiene bajo oleaje y es cristalina. Entonces hicimos el primer recorrido y de ahí lo practicamos con una persona usuaria de silla de ruedas. Nosotros llevamos nuestra rampa, entrenamos también al personal que nos proveyó el servicio de snorkeling. Primero pensamos, porque nosotros no tenemos sillas especiales, entonces primero pensamos en una silla de plástico, pero nos dio miedo que se fuera a dar vuelta.
Luego pensamos en una tabla de surf, pero nos dio miedo que por dónde se iba a agarrar, o si no tenía movilidad en los brazos, o fuerza en el tronco, se iba a deslizar. Entonces finalmente concluimos con una silla, es una silla camilla de ambulancia, y esa es la que utilizamos para bajarlo y subirlo del bote. Y pues nos apoyamos de otras personas que nos ayudaron también, pero se le pregunta a la persona cómo es la manera más segura o más cómoda que se siente para subirlo y bajarlo del bote. Así que así hicimos, y de ahí entraban al agua junto con el guía buzo. Y cuando ellos están en el agua, pues flotan. Así que estuvimos probando también con un chaleco salvavidas, y el chaleco se le zafaba. Así que lo terminamos haciendo sin chaleco salvavidas. Y de ahí lo volvimos a practicar. Primero fue con un joven de 20 y pico de años, atleta paralímpico, y de ahí con una señora de 62 años con atrofia muscular. Y de ahí salió el tour. Okay. Well, great. Thank you very much. Now it's really, we should stop. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos que parar. Quiero agradecer a Laura por la interpretación, porque sé que nos hemos pasado un poco de la hora. Gracias a todos. De verdad, quiero agradecer a todo el mundo, a la organización, a los panelistas, y recordar a todo el mundo que, como bien sabemos, este evento dura hasta noviembre, y la siguiente sesión será el lunes a las 12:30, hora de Madrid, y será la siguiente parte de este evento continuado. Y podremos seguir viendo las actualizaciones y los comentarios en la página web. Si no hay nada más, si no tenemos ningún otro comentario, nos despedimos. Luis, Montse, Ana María. Muchas gracias. Okay, thanks a lot. Thank you, everyone. We can close up. Muy bien, muchas gracias a todos. Cerramos.